Buen día, les saluda Luis Alberto Romero. Luego del anuncio sobre el inicio de operaciones de la mina que se proyecta para los municipios de Actopan y Alto Lucero, surgieron voces de ambientalistas que protestan contra lo que consideran un atentado contra el entorno ambiental. La actividad minera, de entrada, tomaría más de 2.500 metros cúbicos de agua del río Actopan. Por otro lado, usaría explosivos y cianuro que pasaría a las lagunas de Lixiviados, que en realidad no son otra cosa más que enormes focos de contaminación. En reiteradas ocasiones, la Asamblea Veracruzana de Iniciativas en Defensa Ambiental, La Vida, así como otros grupos ambientalistas, han alertado sobre el peligro de la actividad minera en una zona tan cercana a la central nucleoeléctrica de Laguna Verde. Habría que comentar que ese proyecto está muy adelantado y sus promotores afirman que la mina comenzará a operar en unas semanas. Sobre este asunto, la Arquidiócesis de Xalapa emitió un exhorto a las autoridades para integrar un frente común para defender el entorno. La explotación minera a cielo abierto contamina el agua, el aire, el suelo, los ríos, los pozos y los cultivos. No puede haber desarrollo sustentable cuando toneladas de cianuro envenenan millones de litros de agua al día. Eso expuso la iglesia, que se sumó a los grupos ambientalistas que exigen un freno a la mina de Actopan. De ello le voy a platicar en mi columna de este lunes y le invito a leerla en horacero.mx. Yo soy Luis Alberto Romero y le agradezco su atención.